cooking, pickin' when I really get to clickin', but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. El día de hoy, y hoy vengo con un video que la verdad es que sí me tardé un poco en mostrarlo, pero bueno, ya está aquí y espero que les guste muchísimo, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, como ven en el título, hoy les voy a hablar sobre dos países que son Chile y Argentina. Argentina es el país donde resido actualmente y Chile pues fui por cortos días y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Si hay tantas personas que a veces hasta tienen la disyuntiva de irse a un país o a otro, ¿por qué no les voy a decir mi opinión de estos dos países? Pero ojo, ojo con esto. O sea, simplemente mi opinión, mi perspectiva. No busco con esto crear un conflicto porque realmente les digo de antemano que estos dos países no tienen punto de comparación. O sea, no se parecen en nada. La verdad que no. Más que gusta el vino. Allá de eso, yo creo que no hay comparación. Así que simplemente yo voy a hablar de mi experiencia en cada uno de estos países y pues lo que he visto de uno y de otro, que ambos me encantan, ambos me agradan. Y si buscan que les diga cuál país es mejor que otro, pues lamento decirles que están en el video equivocado, porque la decisión de cuál es la mejor opción para ti, solo tú la puedes decir. Así que hoy simplemente lo que voy es a expresarme, hablar con ustedes, hablar un poco de lo que vi como país, cuál es el movimiento, algunas cosas que pude averiguar, que tengo una amiga viviendo allá, pues preguntando, cuando salía le preguntaba a los chilenos. El poco tiempo que estuve, no les puedo dar un documental de lo que es este país, pero sí voy a hablar sobre mi experiencia. Así que punto número uno. Lo primero de lo que les voy a hablar es que realmente cuando llegué a Chile, bueno, me encantó. Como país me encantó, pero una de las cosas que me impresionó más, Chile es un país con una arquitectura realmente nueva, muy linda, sus calles son limpias y la arquitectura es súper moderna. Los edificios son hermosos y aunado a esto, caminando, pues me di cuenta que los edificios de vivienda, la verdad es que son bastante moderno, a diferencia de acá. Argentina es un país con mucha, mucha, mucha historia arquitectónica. O sea, para donde vayas, las estructuras, así sea de un edificio X, o sea, es como que todo antiguo, muy lindo, con mucha historia. A diferencia de Chile, que no se ve esto, pero hace que la arquitectura sea un poco más moderna. Obviamente acá en la Argentina, si vas a otros lugares, como Puerto Madero, hay unas zonas que hay edificios que son súper nuevos y son súper lindos, pero bueno, hay sitios en que no. Y lo que pude ver en Chile es que en la mayoría de los lugares es súper, súper moderno todo y muy nuevo. Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cosas que la verdad pude comprarlo, o sea, al instante, y me di cuenta. En general, hablar de los costos de vida, puedo hablar a profundidad porque, como saben, no vivo en Chile. No les puedo decir que en Chile es más económico, es mucho mejor que acá, porque realmente todo va a depender de tu estilo de vida. Pero en cuanto a los costos de vida, realmente en Chile se puede vivir bastante bien con un sueldo promedio. Si tienes un trabajo profesional ganando un sueldo más arriba del mínimo, teniendo una profesión, puedes vivir muy, muy, muy bien. Y si quizás es el caso de que estás llegando y estás en un trabajo y que no sea de tu profesión, ganando un poco más del mínimo, puedes vivir bastante bien. Es un país que realmente te da las oportunidades de que con un sueldo puedas ir acomodándote, pero no es de lo más fácil, pero yo creo que en ningún país es fácil. ¿Y qué digo con que no es fácil? Ahí me refiero con el tema de la vivienda. Si no tienes un
trabajo estable que te compruebe de que estás trabajando, de que estás recibiendo cierta cantidad de dinero, pues al momento de alquilar es un poquito complicado. En Chile la verdad te piden bastantes papeles al momento de poder alquilar, pero realmente acá en la Argentina también sucede eso. Te piden muchos papeles para poder tener un alquiler que no sea temporario, que sea un alquiler razonable, ya dentro de los precios normales se podría decir. Mi amiga vive en el centro de Santiago y ella paga $600. Básicamente acá en la Argentina puedes pagar $600 y estando en una zona un poquito mejor que el centro. Pero ojo, digo mejor porque para ti el centro puede ser lo mejor y la mejor opción, porque quizás trabajas por allí cerca y es un lugar muy lindo. Pero bueno, o sea, quiero que me entienda y que no haya disyuntivas, por favor. Por otro lado, obviamente los alquileres van a ir en torno a la zona donde estés. En Chile, mientras más arriba estés en la zona, pues muchísimo más costoso va a ser, y mientras más abajo, pues un poco más económico. En toda la zona donde quieras alquilar va a depender el costo de la vivienda. En cuanto a la seguridad, muchos me dijeron que la verdad es que no se siente la inseguridad, porque le tienen mucho respeto a los policías, que son los carabineros, porque supuestamente se dice que si te llegan a ver, a cachar haciendo alguna infracción, la verdad es que puedes pagarlo muy caro y ni siquiera dándole dinero, porque ellos se ofenden y lo consideran como un delito y vas directo a la cárcel. No les puedo decir que vi demasiadas cantidades de policías porque no lo vi, pero nunca me pasó nada, nunca me robaron y la gente estaba relativamente tranquila. No sé realmente si la seguridad es tan grande como lo dicen, pero a mí no me pasó absolutamente nada. Sí, realmente es que vi mucha gente, muchos turistas, muchos extranjeros con cámaras súper grandes en la calle normal, o sea, como si nada. Te puedo decir si los robaron o no porque no estuve con ellos, pero no vi ningún movimiento extraño. Otro punto que yo siento que es realmente importante es el tema de los estudios. Aquí sí quiero decir que en Chile o en Argentina, o sea, hacer esta comparación, que no me gusta la palabra comparación, no sé si podría buscar otra palabra. Lo que quiero hablar es de un punto de un país y el otro. Me pareció que los pocos días que estuve, no estuve mucho tiempo, quiero que sepan eso, mucha gente viene a estudiar acá a la Argentina, y es una opción muy, muy, muy buena. Muchos chilenos, peruanos, ecuatorianos, estadounidenses, chinos, qué sé yo, ya no sé, aquí tantas culturas y tanta gente, y la mayoría que tú le consultas qué está haciendo acá es estudiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Argentina te da muchísimas oportunidades de estudios. Está la UBA, hay muchas otras universidades que son privadas, pero que realmente las puedes costear, las puedes pagar, dependiendo obviamente del trabajo que tengas, dependiendo del sueldo que tengas. Pero si tienes un sueldo un poco más elevado que el mínimo, sí lo puedes hacer. Ahora bien, en Chile, según lo que pude ver, según lo que pude investigar, la verdad es que los estudios son bastante costosos, pero hay la posibilidad de que bequen a las personas, que le den un subsidio y pues con eso puedan pagar los estudios. El tema de los estudios, para mí, a mi parecer, es bastante costoso. De hecho, tengo compañeros chilenos, tengo amigos chilenos de que se vienen para acá para poder estudiar y para poder costear sus estudios. Una de las cosas que es bastante costosa es el tema de la medicina. Yo, por un chileno, porque me monté en un taxi y le pregunté, yo hablaba mucho en Chile, la verdad que sí, para poder investigar todas estas cosas. La salud es un tema complicado en Chile porque una operación puede costar muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, puede costarte una operación de apendicitis $10,000, según lo que me dijo el taxista. No lo sé, porque no pasé por esa circunstancia y no tuve que pagar nada de eso, pero al parecer sí es un poquito complicado el tema de la salud. Si te enfermas o si pasas por alguna circunstancia de estas, pues supuestamente los hospitales o los lugares que son públicos no son de los más óptimos, y siempre obviamente es mejor una clínica, pero pagarte eso es hiper, hiper costoso. Otra de las cosas que fue, no sé, un tema bastante personal, que lo viví yo, o sea, no me lo contaron, es el tema de la contaminación. No sé qué fue lo que pasó, pero desde que puse un pie en Chile, la garganta no la aguantaba, los ojos también irritados todo el tiempo. Mi novio, los ojos lo tenía
extremadamente rojo y no se estaba tomando ninguna sustancia, no. La garganta no la aguantábamos y pues lo que nos dijeron es que en Chile hay una contaminación tan fuerte que de hecho hay veces que te mandan mensajes si vives allí de que la contaminación está aumentando, de que ese día va a estar peor que nunca y la gente más bien le gusta que llueva para que baje un poco ese tema de la nube gris que se ve, porque hay veces que no puedes ver ni las montañas del el extremo de contaminación que hay. La verdad es que sí sufrí mucho, me dio muchísima gripe. Cuando me regreso acá a la Argentina, llegué, pero terrible, muy mal de regreso. La pasamos bastante mal porque llegamos muy enfermos y la verdad es que viajar enfermo es lo peor que hay. Y de hecho a mi novio se le taparon demasiado los oídos, al punto que yo dije, Dios, contaminación es un temazo. Pero realmente después que pasa el tiempo te acostumbras, vives con eso, vives con tu nariz tapada, tranquila, no pasa nada. Y bueno, son detalles. Siguiente punto, el sistema de transporte. La verdad me pareció que en Chile el sistema de transporte es bastante efectivo. Te puedes trasladar tranquilamente, pero sí tiene sus fallitas como todo. Porque acá también realmente te puedes transportar a todos lados. Y por aquí les dejo un video del sistema de transporte acá en la Argentina que hice con Antopitado. Pero sí, también tiene sus detalles acá. Es lo que sucedió para mí, que fue lo que viví, porque realmente usé el sistema de transporte público casi que en todo momento. Lo primero es que el sistema de pago es igual que acá con una tarjeta. Entonces, la verdad, me familiaricé bastante rápido y para mí no fue nada complicado pagar con esa tarjeta porque de hecho es mucho más sencillo. Por otro lado, a nosotros el tema del pasaje no nos variaba. Es decir, yo me montaba en el bondi, que ya se le llama... ¿Cómo se le llama? ¡Ah! Se me olvidó. ¡Ya! Me acordé. La micro. Los bus, micro o bondi. La verdad que cuando yo me montaba era el mismo precio siempre, que es un dólar con 50 aproximadamente. Sí, el pasaje es bastante más costoso que acá en la Argentina, que te cuesta 1,50, pero realmente aquí me parece que es muy económico. Entonces, bueno, es una disyuntiva. El promedio del pasaje es 1,50 aproximadamente, puede ser un dólar. Bueno, por otro lado, no fue nada complicado trasladarme, pero sí siento que le falta un poco al sistema de transporte en Chile. Podría estar muchísimo mejor, pero bueno, de cierto modo las micros están como que no en las condiciones más óptimas realmente. Y detalles, la verdad nunca tuve la oportunidad de sentarme porque siempre iba muy lleno, pero yo creo que también era por la zona en que yo siempre estaba. Entonces, por ese lado, la verdad no es malo el sistema de transporte, pero podría ser mejor, al igual que acá. No es malo acá en la Argentina, para nada puedes llegar a todos lados, pero siempre que sea mejor, pues lo agradecemos. Y este fue todo el video por el día de hoy. Espero que toda esta información que les dejé de Chile les haya gustado muchísimo. Y saben que yo compré algunas cositas allá y me pareció que tengo algunos tipsitos para al momento de ir a comprar a Chile. Así que si quieren que les deje este videito también, pues me lo pueden dejar abajito en los comentarios, porque compré varias cositas allá en Chile y la verdad es que bueno, hay algunas cosas que yo dije, me hubiese gustado saberlo antes. Así que si quieren que les cuente todo esto, me lo dejan en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Me van a conseguir como Soy Andy. Además, no olviden seguirme por acá, darle like si les gustó el video. Y nos vemos en el próximo video y show. Bye.